Mijita, YouTube, aquí estamos en un pequeño tutorial, viejos. Ok, este tutorial lo voy a hacer de OBS error de drivers, viejos. ¿Por qué voy a hacer este video? Muchos van a decir, ¿por qué estás haciendo este video? Ok, biches, lo que pasa es que tenía una GPU AMD y cambié a una GPU a Intel, viejos. Entonces son totalmente diferentes. Ya saben que Intel es una marca y AMD es otra marca, biches, totalmente diferentes, como Televisa y TV Azteca, algo por el estilo, así por así decirlo, para que me entiendan. Ok, viejos, entonces cambié la GPU, entonces de una marca a otra, de Intel a AMD. Entonces yo cuando me quise meter aquí al OBS, viejos, le daba aquí en iniciar sesión y me aparecía, aquí me aparecía, no me dejaba grabar ni streamear ni nada por el estilo. Entonces me aparecía un error de drivers. Entonces yo antes de moverle algo dije, voy a ver algún tutorial en YouTube a ver si puedo encontrar algo, viejos, y no encontré absolutamente nada que me pudiera ayudar, viejos. Entonces encontré varios videitos ahí, unos en inglés, unos en español, que por lógica, a alguien se le ocurrió hacer un video de si hice error de drivers es porque tienes que actualizar los drivers. Y eso fue, no sé por qué esta persona hizo ese video, realmente no sé si estaba bien de sus facultades mentales, pero bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer caso. Actualicé los drivers, que eso ya lo había hecho desde un principio, y dije, a lo mejor no los actualicé bien y los volví a actualizar. Supuestamente a esta persona le funcionó actualizar los drivers, cuando eso es totalmente erróneo, viejos. No tienes que actualizar los drivers, o sea, si estás poniendo un GPU nuevo es porque ya actualizaste los drivers, viejos. Si no, no se viera en tu pantalla, en el monitor, viejos. Pero bueno, ok, esta persona hizo el video y X. Mofo, que eres un bishot. Ok, viejos, me hiciste perder mi tiempo. Ok, viejos, entonces yo ya no vi ningún video y dije, pues tengo que hacer un video porque hay gente que realmente puede llegar a pasarle esto de error de drivers. Entonces, ¿a qué me vine? No vamos a hacer tanto rollo, viejos. ¿A qué me vine? Me vine a configuraciones, viejos. Y aquí encontré. Espérenme, déjenme, le pongo acá para que. Ahí está. Aquí me vine a configuraciones, viejos. Aquí. Ok, a mí aquí no había ningún problema para eso. Simplemente cuando yo quería streamear o grabar me daba problemas de error de drivers. Yo actualicé los drivers y no me funcionó nada. Entonces me vine aquí a emisión. Dije, ¿qué fregados está pasando? Volví a poner todo bien. Y lo que tenemos que hacer, viejos, es checar en salida, viejos. Ok, en salida en codificador, viejos. Tiene que estar aquí en batch H264. Tiene que estar ahí. Si lo tienes en procesador, viejo, posiblemente no te dé error de drivers porque estás grabando con el procesador, viejo. Pero los que grabamos con la GPU, viejos, tenemos que tenerlo aquí. Entonces yo lo puse ahí, viejos, y me seguía apareciendo error de drivers. ¿Qué fue lo que pasó, viejos? Que tengo que poner aquí en grabación, en grabado, y aquí también tiene que estar en VH. Tengo que buscarlo y poner aquí en VH. Simplemente dando estos dos pasos, viejos, aquí. En emisión en directo y en grabado. ¿Por qué? Porque el OBS no sabe si estás con AMD o con. Entonces, así me pasó, viejos. No sabía el OBS en qué GPU estaba. Y esto fue lo que pasó y eso fue lo que me ayudó, viejos. Tienes que checar en codificador que esté en batch H264 y en codificador acá de emisión en directo H264. Ok, viejos, eso fue lo que a mí me ayudó, viejos. Espero que les ayude a ustedes porque realmente me metí a YouTube y nadie me dijo cómo hacerlo, bicho. Yo estuve ahí buscándole alrededor de unos 40 minutos, una hora, viejos. Por si a alguien le funciona o si no les funciona, pueden dejarme ahí un comentario y sabes que Mildor no me funcionó, puedes ayudarme en otra cosa y yo con todo gusto les voy a ayudar, viejos. Y déjenme una manita arriba y un like, perrillos, no sean mala onda y suscríbanse al canal que no cuesta nada, motherfucker.